Mundo de palabras que nos tienes en vigilia. Si no es suficiente, abre ya el álbum de la familia. Pues eso no es así. Yo conozco ese conjuro. ¿Conjuro? Si solo es una frase. Ah, ¿quiero estar lanzando un conjuro mágico? Pues yo sé uno que abre un álbum familiar. ¿Y cuál es? Ay, ¿de qué familia se trata? ¿Qué álbum será? Pues vamos por partes. El conjuro dice... Espera, Sofía, espera. ¿De qué trata el conjuro? Que no me gustan las sorpresas. Pues solo sabremos si los decimos. Dice. Espera. Ay, qué nerviosa estoy. A ver. Pues ahora no. Ahora, que comience Diminutos. El conjuro, de qué familia se trata y qué álbum es. Ahora sí no los dirás. Drácara, drácara, dro. Abre de álbum, lo mando yo. Sobre el honor de toda mi malévola estirpe, pocos tienen un álbum como el de mi familia. Pero la familia es tuya, haberlo dicho antes. Pero ya va a comenzar a interrumpir. Ay, disculpe, continúe. Yo soy la guardiana actual de este gran libro, protegido con el hechizo del tiempo, y es un honor abrirlo hoy para ustedes. Aquí comienza nuestra historia. Soy el más antiguo de los retratos, la super tatara tatara bisabuela Lorila Malévola en mis 15. ¡Qué horriblemente hermosa! Primera bruja del linaje, de mala fama y muy temida. Esta es mi fiel mascota. Pues yo soy el archiduque, esposo y compañero de Lorila. Pero mi historia no interesa en este álbum. La que interesa soy yo, Frigilda Malévola, la hija pródiga de muy buena educación, pero extrañamente alérgica a los dragones. ¡Ja! Mire usted que una bruja padezca tal afección. Pero soy, y sí que sí, la mejor en brebajes mágicos. Sí, la gran Frigilda, mi madre, murió de un ataque de alergia agudo durante la última migración de dragones. Quedé yo, Modric, el más apuesto de la familia, ladrón de brujos, corazones y el mejor compañero de fiestas. Pregúntenle a los enanos. El linaje siguió y siguió y siguió y llegué yo, Evalina Malévola, una buena para nada, sin fundamento. Por eso mis padres me enviaron a un famoso reformatorio de brujas chinas. Pero yo soy un caso perdido. Carbonicé medio reformatorio y me expulsaron. Nada, que ahora me dedico a enseñar, nada de hechizos. Enseño a comer con palitos chinos. Un momento. ¿Y cuántos retratos tiene ese álbum? Recorcholis, ya me vuelven a interrumpir. Pues son 100 y no lo repito más. Que sí. Callaos, que me toca a mí. Yo soy Lucilda y para nada Malévola. Soy solo la esposa de un tal Lutel. Pero mi historia importa aquí. Me gané un lugar en este gran álbum por traer la primera escoba voladora a las tierras tenebrosas. Invención de mi padre, famoso hechicero dedicado a la levitación. He dicho... ¡Cállate tú, arrimada! Lo importante soy yo, sibilosa y malévola, aplicada y estudiosa, creadora de la primera biblioteca de hechicerías y conjuros y descubridora de la bola de cristal. Y sobre todo, es mi abuela y recibió un diploma de oro por su descubrimiento. Disculpen la interrupción. Estos son mis padres, Amanda y Tarico, de quienes aprendí las lecciones elementales de brujería y hechicería. Me gradué y, como mis primos, hice brebajes, vuelo en escobas, pero lo más importante es que me convertí en la guardiana oficial del álbum de retratos. Brácara, drácara, dro, ciérrate álbum, lo mando yo. ¡Qué interesante familia!
¿qué álbum tan bonito? La verdad es que al principio estaba preocupado, pero han sido unos retratos increíbles. Tal vez destino o elección, entre el derecho o el saber, volar sin rumbo, renacer al escribir dulce canción. Más allá de la ley, una razón, sueños, proyectos, volver a ser junto a las brujas, juntas crecer, al llamado del arte, redención. Para Ignay Cordero Novo se impuso una afirmación. Volar a mágicos mundos fue su final decisión. Y allá donde lo imposible, más que opción, es requisito, voló cual bruja invisible a reinar en lo infinito. ¿Cómo es tu familia? Buena, amorosa, sincera, amable, buena, cariñosa, amorosa, muy linda y además siempre me quieren y siempre me cuidan. Buena, cariñosa, además es muy buena conmigo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? Que esté unida y muy feliz. Que me quiera. ¿Y a quién quieres más en tu familia? A mi mamá. Es difícil decidir porque a toda mi familia yo la quiero. A mi mamá. ¿Y a quién más? A mi papá, a mi abuela, a mi abuelo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? Que me cuenten cuentos, que me protejan de lo malo y todas esas cosas. ¿Y del cuento que se hizo en el programa, qué fue lo que más te gustó? Los dragones, la bruja. Y ya lo he predicho yo, esto pintaba embrujado. Entre álbumes y hechizos, sendo lío se ha formado. Si acabaran los minutos, drácara, brácara, dro. Cierra diminutos, que lo mando yo. Y aléjate de mi amor. Yo sé que aún estás a tiempo. Antiguo de los retratos, la super tatara tatara bisabuela Lorila Malévola en mis 15. Continuará. Yeah, you got that yummy, yum, the yum.